Hola, queridos seguidores, ¿se acuerdan del sueño tan grande que tenía de conocer a Tulio Recomienda? Y gracias a ustedes lo logré y aquí estoy. Hola Adriana, ¿cómo estás? Hola, Me alegra verte. Tulio. Mira tú, de verdad, viniste desde Italia y Desde ahora desde Italia porque Tuluá quería también. conocerlo, estoy súper Fantástico. contenta. Bueno, quiero que disfrutes mucho este restaurante, se llama Marifuego, sé que te va a encantar. Sí, ¿Te gusta la cazuela de me mariscos? Sí, encanta. muy, ¿y has preparado cazuela de mariscos? Sí. Bueno, muy bien. Mira, este sitio te va a parecer divino, además tiene una historia Espectacular. espectacular. Hoy te voy a preparar unas entraditas muy ricas, un perrito de langosta y camarón, un sashimi de atún del Pacífico con cucayo y Sí. tartar de hongos y los fuertes van a ser una pesca del Pacífico con una salsita de camarón de pimienta verde y chorizo vela y vamos a hacer una cazuela. Yo hago más que toda la cocina colombiana de la casa. Mírame esta cazuela, muchas gracias. Dios mío. Me encanta cómo la sirven y todo, es realmente, Espectacular. Ya solo realmente. verla da ganas de Dan comérsela. ganas de meter. Ve, ¿ya has preparado cazuela de marisco tú, no? Sí, Sí. preparado. Ahora prueben ese sashimi de atún. Es un atún del Pacífico, con una reducción de soya, con ushua, tartar de hongos. Y la particularidad es que el crocante que decidimos elegir para esto es un cucayo. Cucayo colombiano. Delicioso. ¿Sabe qué significa eso? En Italia. Delicioso. Está delicioso. Vale. Eso. Es que este cocinero No, es fantástico. maravilloso. Todo esto lo vamos a compartir. Mira el sashimi. Dios mío. ¿Sabes qué me parece muy interesante ese sashimi? Mira lo que tiene por encima. Cucayo. ¿Cómo le dices tú al cucayo? El pegado. El pegado. El Pegado se le dice. socarrat para los que están por Pegado. fuera. Listo. Vengan más platicos, mejor dicho. ¿Cómo vamos a hacer? Dios Aquí mío. está la pesca del día. Dios mío, ¿qué es esto? Eres buena muela, como dicen por aquí. Sí, Gracias, muy bastante. querida, muy bien. ¿Con qué quieres arrancar? Cucayo, no lo puedo creer, Dios El mío, pegado. adelante. Adelante, adelante, Adriana. Mira esto. Oye, ¿se come mucha comida de mar también en Italia, en Milán Sí, en come especial? Sí, muchísima mucho, comida de ¿verdad? mar. Muy bien. Salud, 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 Adriana, Tulio. por el placer de conocerte. Muy bien. Adelante, adelante. Coge tu primer lobster roll porque vamos a empezar con una batalla, Dios mío, de comida absolutamente maravillosa. ¿Cómo digo yo? Chucutú pa' dentro. ¡Ay, María! Bueno, Adriana, por el placer de conocerte, por el placer Mismo de digo, conocerte. Tulio. No nos has invitado a tu red, ¿verdad? No, todavía no. ¿Cómo se llama? Cuéntale a la gente, que todo el mundo Bueno, sepa. mi red se llama Mantequeando con Adriana, es cocina de casa, yo es muy caserita, pero donde enseño pues como las cositas que hacen las abuelas, las mamás y cosas muy fáciles y muy caseras. Muy rico, en Milán, Italia, cocina de Colombia. Así es. Exactamente. Salud, salud. Salud. Yo te voy a decir, Adriana, y no sé si has percibido lo mismo, que este restaurante realmente es una cosa No. fuera de este mundo. Es impresionante. A mí, yo cuando lo conocí, me causaba gracia, pero yo decía, parece mentira, el mejor restaurante de comida de mar está Exacto. escondido en las montañas de Antioquia. Escondido. Y Y es que ahora es que vuelvo, espectacular, de no, y verdad. ahora Yo que quedé vuelvo ahí. casi 2 años después, te digo, este es el mejor restaurante de comida de mar. Es impresionante, realmente me llama muchísimo la atención. Tremendo lugar, buena recomendación. Tremendo, súper recomendado, de verdad. Fantástico. Delicioso. Dios mío, esto es uno de mis Uy, no. platos favoritos sobre la tierra. Cazuelita Espectacular. de marisco. ¿Cómo es, Tulio? Bueno, Adriana, fue una alegría de verdad compartir contigo. Gracias, Tulio, de Dios verdad te que. bendiga mucho. Ahora me toca a mí irte a visitar a Italia. Sí, por allá lo espero. Muy bien, perfecto. ¿Y la invitación? Y la invitación a todas mis redes sociales, Mantequeando con Adriana, Facebook, TikTok, YouTube e Instagram. Yo tengo que confesar que yo he visto muchas de sus recetas en ¿Sí? YouTube. Sí, claro que Qué sí. bueno, no lo puedo creer.